Cuenta la leyenda que a la llegada de los españoles a Michoacán, luego de la caída de Tenochtitlan, uno de los conquistadores se enamoró de Eréndira, la bella hija de Tanganzual, rey de los purépechas. La raptó y la escondió en un hermoso valle rodeado de montañas. Ahí, sentada sobre una enorme roca, la princesa lloró desconsolada y sus lágrimas formaron un gran lago. Desesperada y para escapar de su raptor, se arrojó al lago, en el cual, por un extraño hechizo, se convirtió en sirena. Desde entonces, por su belleza, el lago de Sirahuén, que en purépecha significa espejo de los dioses. Situado en la parte central de Michoacán, el lago de Sirahuén, junto con el de Pátzcuaro, Cuitzeo y Chapala, forman parte del sistema lacustre de este estado. Hay dos caminos para llegar a Sirahuén. El principal, pavimentado, sale de Pátzcuaro hacia Uruapan y a los 17 kilómetros se desvía hacia el sur en 5 kilómetros hasta llegar al pueblo. El otro camino, menos transitado, es un empedrado de 7 kilómetros que sale de Santa Clara del Cobre y que fue construido por los ejidatarios del lugar, quienes para recuperar la inversión cobran una módica cuota por transitarlo. Una señal inconfundible para localizar la entrada al camino en las afueras de Santa Clara del Cobre es un pintoresco busto de cobre del general Lázaro Cárdenas, profusamente decorado. De forma cuadrangular, el lago tiene poco más de 4 kilómetros por lado y una profundidad de unos 40 metros en su parte central. Está situada en una pequeña cuenca cerrada rodeada de altas montañas, por lo que sus riberas son muy escarpadas. Solo en la parte norte se encuentra un pequeño planicie donde se estableció el pueblo de Sirahuén, que a su vez está rodeado de abruptos cerros. El lago y el pueblo están enmarcados por densos bosques de pinos, encinos y madroños, los cuales están mejor preservados en las márgenes del ángulo suroeste, ya que es el más alejado de las poblaciones ribereñas. Esa parte es una de las más hermosas del lago, que aquí se adentra entre las altas e inclinadas laderas de las montañas circundantes, cubiertas de exuberante vegetación, de aspecto selvático y en forma de especie de cañón. El lugar es conocido como Rincón de Agua Verde, por el color que toman las aguas cristalinas del lago en reflejarse en ellas el espeso follaje de las riberas y por los pigmentos vegetales disueltos en el agua debido a la descomposición de las hojas. Esto es Sirahuén.